chavales. Bienvenidos un día más. Hoy toca analizar el partido de hoy. Como podéis ver, hemos perdido. Partido raro, por así decirlo, pero raro. Una derrota que a mí no me preocupa la de derrota en sí. Lo que me preocupa es la falta de gol. Porque si no marca nuestro serbio, no hay quien marque. Pero bueno, vayamos por partes. Primero, el tema del entrenador. A ver, el David Gallego. Me parece muy, muy correcto el 11 que ha puesto. Porque después de lo que ha pasado en las Navidades, la gente que dio positivo y demás, la irresponsabilidad de dos jugadores, tal. Claro, él ha dicho que tiene que ganarse el puesto de nuevo. Vale que no tiene nada que demostrar, pero ante todo hay que tener dignidad. Y eso es lo que ha demostrado el entrenador al poner a los 11. Poco a poco se los deben de volver a ganar de cara a los siguientes partidos. Pero bueno, vayamos hoy. Lo que decía, me preocupa mucho una cosa. No es el perder. Porque perder puedes perder. El Leganés acaba de perder también su partido. El Almería no pudo ganar al Sabadell. Y el Mallorca venía de una mala racha también, aunque ha ganado su último partido. A mí lo que me preocupa realmente es que si Yuka no marca, no marca nadie. No marca nadie, es que ese es el gran problema. La última vez que marcamos sin él fue hace 2 meses contra el Sabadell, que ganamos 3-1. Pero todos los demás, todos los goles hasta ahora, todos los ha marcado él. Y si él no tiene el día, tenemos el partido medio perdido. No podemos depender de un delantero. Por eso hay que fichar un 9, porque si no, es que no me pasaría por la cabeza el hecho de ascender. Porque es preocupante, la verdad. No jugamos mal, el equipo no lo veo nada mal en el terreno de juego. De la actitud, da la cara, pero lo que es arriba, si Yuka no tiene el día, estamos gafados de cara a gol. Vayamos ahora a cómo ha transcurrido el partido. La polémica, digo polémica porque ha habido gente que ha habido que el primer gol del Castellón procedía de un fuera de juego, ¿vale? La polémica y la indignación estuvo que no lo han revisado. Yo he visto la repetición, no me ha parecido fuera de juego, en mi opinión. Alguno me puede rectificar, me puede decir, oye, sí, es fuera de juego. Pero bueno, yo lo que pido al menos que lo revisen. Aunque no vea que fuera juego, pero al menos que revisen para asegurarlo. Porque yo puedo decir que no es y resulta que sí que lo es desde otra perspectiva. Y eso, es que yo eso ya lo, ya hace un par de jornadas que ya estuve indignado porque el VAR lo usan para lo que les da la gana. Y lo digo por mi equipo, lo digo por todos. El Español en Las Palmas también fue perjudicado. Y el Zaragoza también, el otro día, contra el Albacete. Y eso, pues, lo peor de todo es que seguirá ocurriendo hasta que y lo peor es que no se puede hacer nada. Bueno, pues bueno, yo para mí, el gol de Castellón para mí no era fuera de juego. El gol de Cubillas. Samar Mateu tiene muy buen guante en la bota para colgar balones, porque todo lo que tiene, siempre le viene un delantero a rematarlo. Y bueno, aquí pues hemos tenido ya después muy buenas ocasiones, un mano a mano que de Yuka que paró bien el guardameta. También decir que Cris Salvador ha tenido un palo y para mí ha sido de los mejores del partido. Yo espero que la directiva haga algo decente en su vida y lo renueve, porque ese chaval es oro. Con 26 años y aún tiene años para estar a su máximo nivel. Yo lo veo un jugador bastante importante. Por mucho que esté en Grajera, Pedro Díaz, pero Cris Salvador es muy buen jugador también. Es importante también tener fondo de armario. Y bueno, veremos lo que pasa
lo que queda de este mercado invernal y el próximo mercado de verano, a final de temporada. Y ahora vayamos la segunda parte, que a mí la segunda parte es que no me ha gustado nada. Segunda parte muy aburrida. Y respecto al 2-0 de Gus Ledes, decir que, a ver, no quiero matar a Christian Jovel porque, a ver, lleva unos pocos partidos, no tiene mucha experiencia. Pero, hijo, el segundo gol es más que parable. Páratela. Era un balón para pararla bien. Claro, yo en otras paradas que he hecho en Castellón, me he dicho, cógela. Claro, cuando la podéis bloquear bien y no despejar el balón. Porque eso de pillar un delantero al rechace y te marca. Por eso me he puesto nervioso con él. Y voy a repetir que yo no lo quiero matar ni nada. Simplemente una opinión. Pero simplemente el segundo gol pudo haber hecho algo más. Pero muchísimo. Poco más tarde, en escasos minutos después, nos señalaron un penalti a favor, ¿vale? Penalti claro. Y lo peor de todo no fue el fallar el penalti, porque lo hemos fallado, sino quién lo chutó. Vamos a ver. Está jugando Yuka, que tiene 12 goles, es pichichi, tal, junto con Raúl de Tomás. Normalmente él tira los penaltis, de hecho. Y no sé a qué se le ocurre que tire Carmona al penalti. No lo sé. No tengo ni idea. Porque Yuka, para asegurarnos, creo que lo tiré él. Porque para mí, de los que hay, es él. El único decente para poder tirar un penalti. Carmona. Ya no solo por el penalti fallado, es que ya esta temporada en general. Yo le doy las gracias por todo lo que ha dado por el equipo, por haber sudado este escudo, por haber sudado la camiseta. Pero esta temporada ya no debe jugar un minuto más. No puede jugar ni un minuto más. Porque es que ya no pilla una, no desborda, no encara, no. Es nulo ahora. Es nulo. Y no le quiero tirar piedras, pero es que yo lo veo así, no tiene que jugar un minuto más. Y darle las gracias por todo lo que ha hecho por el club. Cada jugador tiene su ciclo. Y está claro que el de Carmona ha terminado ya. Y bueno, fallamos el penalti y ya. Poco más que analizar. 2-0. Una derrota que, al ganar Girona y Ponferradina, luego Las Palmas y el Lugo, pues se lo meten en el cogote ya. Era un partido que había que haberlo ganado. No digo con facilidad, pero había que haberlo ganado. Aunque sea con sufrimiento, como estamos acostumbrados a sufrir. Pero era clave ganar este partido. Era muy clave porque, claro, el Leganés al haber perdido. Y el Rayo, que también ha perdido, si hubiéramos ganado, ya no hubiéramos puesto, me parece que cuartos. Claro, no tiene que ver con estar quintos y que los rivales de detrás te estén soplando la nuca. Y con eso veremos el partido en casa contra el Cartagena, que también haré un vídeo post partido para analizar todo, todo. Y espero que. Y espero seguir así, analizando y demás. Porque es que yo en caliente no quiero. Cuando termina el partido y perdemos, por ejemplo, estoy muy caliente y no quiero. No tengo ganas de hacer vídeo. Prefiero hablarlo ya cuando estoy calmado, en frío, porque así puedo analizar bien. En caliente no, realmente no dices realmente lo que piensas. Y bueno, mi conclusión es que hay que fichar un 9, pero ya. Hemos cedido a Álvaro Vázquez al Sabadell porque aquí apenas tiene minutos. No tiene minutos porque aquí no aporta casi nada. Un gol decisivo contra Ponferradina que no sirvió para ganar, pero poco más. Poco más no ha dado la talla.
Y por eso está rumor de Víctor Campuzano del Español. Puede llegar este invierno si el Español incorpora un delantero de más. Si no, no. Si no, hasta junio nada. No, lo podemos traer. Y esa Apogic al final nada porque se va al Cádiz. Yo por lo que me tengo informado, el único rumor es Campuzano del Español. En junio vendrá fijo, ¿vale? Si salvo sorpresa, ta, vendrá fijo. Pero en caso de que el delantero se incorpore al Español, en caso de que fiche un delantero y demás, pues puede llegar este mercado invernal mismo. Y ojalá sea así, porque nos hace falta un 9 como el comer. Porque a ver, es que, a ver, Yuka está muy bien, es el mejor del equipo, Pichichi, pero claro, lo que no puede ser es que ya un partido, el pobre, ya un momento porque no está fino, que eso pasa con cualquier delantero, incluso Ronaldo Nazario en sus mejores tiempos, que hay partidos que no está fino, pues el problema es que nos pasa eso con Yuka, de que no está fino, y es que no hay que marque, porque Aitor García está lo veo perdido últimamente. Kumic no me dice nada. Algún partido bueno tuvo contra Fuenlabrada, por ejemplo, pero nada. No, un poco más. Y Manu García no es de marcar gol. Manu García no es un. No es, es un jugadorazo, pero no es un hombre para marcar gol. Claro, no tenemos. No estamos en los tiempos de Diego Castro, Mate Billy, David Barral, no, no, no. Ahora tenemos lo que tenemos. Pero hace falta fichar otro 9. Porque es muy urgente, la verdad. Y más si, supuestamente, entre comillas, queremos subir a primera. Porque, dependiendo de esas facetas, lo veo negro. Claro, lo que no quita la buena temporada que estamos haciendo con un muy buen entrenador. Porque este año tenemos entrenador. Un entrenador con cabeza y con mucha personalidad. Y la verdad es que me alegra mucho. Porque hacía años que no estaba tan ilusionado con un entrenador como él, que salió de la Masía Perica. Bueno, ya por último, dar la enhorabuena a los aficionados del Castellón. Nos han ganado con poco, con nada nos han ganado. Fíjate, no digo que Castellón haya hecho un gran partido, simplemente que nos han llegado, nos han marcado y ya está. Porque el partido era un poco infumable, también hay que decirlo. Castellón no ha necesitado jugar como Los Ángeles para ganarnos. Simplemente han aprovechado lo que han hecho, se han llevado el gato al agua. Y 3 puntos que se llevan, importantes para la salvación. Y nosotros, pues nada, pues a pensar en ganar a Cartagena en casa y a ver si vuelve el gol. Que es claro, es que con Yuka solo vamos a tener que sufrir bastante. Porque si no está fino ya no marcamos. Por eso digo que es importante fichar un 9. Un 9 puro. Un 9 que tenga mucho gol, un killer. Y bueno, chavales, aquí me despido. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros. Y si queréis dejar algún comentario abajo, me podéis proponer a ver qué. A ver qué opinas de tal equipo o la historia de tal. Y bueno, deseo que os vaya muy bien la semana, ¿vale? El inicio de semana. Sé que ya será lunes, día duro, pero bueno, hay que afrontarlo con energía, con fuerza. Y nada, hasta aquí el vídeo. Enhorabuena, Castellón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.